Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. En el cantón El Carmen, provincia de Manabí, el bloque de seguridad captó a 9 presuntos miembros del grupo terrorista Los Choneros. En los allanamientos encontraron un fusil, pistolas, granadas de mano, entre otros artículos. En esta oportunidad, el bloque de seguridad integrado por policías y militares y en base a información de inteligencia llegaron hasta el sector La Bramadora, un recinto alejado de la gran urbe del cantón El Carmen, donde supuestamente se escondían integrantes de un grupo terrorista. En 2 allanamientos realizados en horas de la madrugada lograron la captura de 9 miembros, entre ellos un presunto líder de la organización criminal. Un duro golpe a la organización de Los Choneros en el cantón El Carmen. Alias Lucho estaría relacionado al presunto delito de terrorismo y es considerado cabecilla de la agrupación terrorista en el cantón El Carmen. En los allanamientos decomisaron un fusil, 3 pistolas, 2 granadas de mano, 10 celulares, 2 chalecos de combate militar del ejército colombiano, 3 carabinas, 278 municiones de diferente calibre y varias alimentadoras. Quien mantendría una estructura delictiva de aproximadamente 50 personas entre sicarios y colaboradores. El mencionado sujeto es parte de la estructura originaria de Los Choneros y tiene un amplio historial delictivo. Mientras en un allanamiento en el cantón Santo Domingo, sector La Che Guevara, otra patrulla del bloque de seguridad allanó una vivienda en busca de un sujeto presunto integrante de un grupo terrorista. Mayor de edad, registra 2 detenciones por el delitos de sustancias sujetas a fiscalización. En su poder guardaba una mini UCI, cargador con 30 municiones. El individuo fue puesto a órdenes de los operadores de justicia. Guerra sin tregua a quienes serían parte de grupos catalogados por el gobierno como terroristas, informó Iván Casamen. Alias RK, considerado el segundo al mando de la organización terrorista Los Tiguerones, fue detenido tras una operación conjunta entre policías y militares. En acción, se decomisó un vehículo blindado, similar al que se utiliza por parte de las Fuerzas Armadas. La tarea investigativa condujo a los uniformados hasta el cantón Santa Lucía en la provincia de Guayas. Allí lograron detener a 3 personas vinculadas a diversos delitos. Entre ellos se encuentra Alex S., alias RK, quien sería segundo al mando de Los Tiguerones. Su historial delictivo lo convertía en un objetivo de alto valor para las Fuerzas Armadas del país. Había estado detenido por asesinato en el 2017 y en el 2020, luego de cumplir 31 meses de reclusión, sale en libertad. Un asesinato normalmente, como determina el Código Integral Penal, debería ser sancionado de 16 a 22 años y no deberían tener ningún beneficio penitenciario. Junto a los detenidos, los agentes decomisaron varias evidencias que demuestran el peligro y el riesgo que significaba para la sociedad la presencia de estas personas en las calles. Son 12 armas, 8 de ellas armas largas, 4 armas cortas. Dentro de la indagación que se hizo en un inicio, una de las armas que estaba en posición de este delincuente es de la Policía Nacional, es decir, fue sustraída a un miembro de la Policía Nacional. También se decomisó un vehículo de alta gama que cuenta con blindaje y posee características similares a las unidades que utilizan las fuerzas especiales. Dentro de los operativos que hemos desarrollado en estos meses, es del cuarto vehículo de estas características blindado que es retenido y en el interior se han encontrado cabecillas de objetivos de intermedio valor de estas bandas delictivas. Informó José Morales. Asesinaron a la concejal rural del cantón Naranjal en Guayas. Sujetos armados le propinaron varios balazos en la cabeza. Y aunque la joven edil fue llevada a un hospital, los galenos solo confirmaron su deceso. Era poco antes de las 6 de la tarde de este miércoles y en Naranjal ya se hablaba del asesinato de una autoridad municipal.
En el sector Corona 2 se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero nadie se imaginaba que se trataba del atentado en contra de la concejal rural Diana Estefanía Carnero Elizalde. El cuerpo herido de la joven edil de 29 años quedó tendido en una de las adoquinadas calles y aunque los moradores trataron de ayudarla, los médicos del hospital al que fue llevada solo confirmaron su deceso. Según el reporte policial, Diana Estefanía recibió al menos 3 balazos en la cabeza y difícilmente sobreviviría. La escena del crimen fue acordonada por la policía para levantar indicios, mientras que en los exteriores del Hospital General de Naranjal, decenas de personas se aglomeraron al confirmar la mala noticia. El asesinato de la joven que llegó al Consejo Cantonal patrocinada por el Movimiento Revolución Ciudadana se registró 2 días después de cumplir el año de haber ganado las elecciones en su primera participación política, informó Miguel Laje. Sicarios asesinaron al presidente de una cooperativa de taxis del cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. Según datos preliminares, la víctima fue citada por su verdugo, quien tras tener una conversación le disparó. Al interior de este vehículo tipo taxi y con disparos a la cabeza, así quedó el cuerpo sin vida de Jimmy Lenín Rueda Aponte, el cual había conducido hasta este sector ubicado en el barrio 12 de octubre del cantón Huaquillas. Tenemos el primer hecho violento en lo que va del mes, en base al tema del estado de excepción, pero tenemos que es una muerte selectiva, ya que el conductor y propietario de este taxi pues llega al lugar. El crimen se registró la tarde de este miércoles 7 de febrero. Según datos preliminares, el ahora occiso habría sido citado al lugar por sujetos que al parecer él conocía. Es una persona que está en una motocicleta esperándole. Llega, se sube al vehículo, tienen una conversación en el interior del vehículo, realiza las detonaciones de arma de fuego, sale del vehículo y coge la moto que tenía estacionada en el lugar y se da la fuga del lugar. Las unidades investigativas de la Policía Nacional buscan pistas e indicios que permitan dar con el paradero de los causantes de esta nueva muerte violenta. Estamos con las unidades trabajando en aquello, con los familiares. Hasta el momento no tenemos información que nos permita corroborar que haya tenido amenazas o intimidación por parte de algún grupo delictivo. El fallecido de 37 años era muy conocido en el gremio del volante, ya que era presidente de una de las cooperativas de taxis del cantón fronterizo. Mucho dolor deja esta muerte en familiares y amigos, quienes exigen se dé con los culpables del crimen, informó Richard Ceballos. 4 muertes violentas en 2 noches seguidas se registraron en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Sobre la calzada quedaron 2 cuerpos sin vida luego que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego que alarmaron a los habitantes de la avenida Vargas Machuca y Martín Icaza en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Estas muertes al estilo sicariato ocurrieron a las 7 de la noche de este miércoles, sin que hasta ahora la Policía Nacional se pronuncie por la escalada de violencia que registra la capital fluminense, que en menos de 24 horas suma 4 muertos. La noche del martes también registró víctimas mortales. Carlos Bajaña Eleno, de 39 años, fue baleado al interior de su automóvil mientras se movilizaba por la carretera Pueblo Nuevo Babahoyo. Sicarios en otro vehículo lo interceptaron y le propinaron varios disparos, terminando con su vida de forma inmediata. Mientras que Ricardo Pilay Andrade, de 29 años, según versiones de sus familiares, recibió una llamada telefónica que lo hizo salir de su casa y metros más adelante sicarios en moto lo acribillaron. Hasta el momento, estos asesinatos no han dejado personas detenidas, informó Martín Soto. Atención, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia. Con esto, el Ecuador se convierte en el 9º país del mundo y en el 2º en América Latina en legalizar esta práctica. La decisión se desprende tras el pedido de Paola Roldán.
En el sector de Guamaní Alto, delincuentes asaltan, roban y desvalijan vehículos. Los vecinos piden del lugar que la policía patrulle la zona, pues cada vez las cosas estarían poniendo peores. En Danda, así actúa la delincuencia. Aquí, por ejemplo, se observa cómo cierran el paso a un vehículo tipo SUV y proceden tres hombres armados a robar a los ocupantes. Así como esto o peor, sucede en los pasajes del sector. Dicen los moradores que también han servido como desguazaderos. Últimamente se han dedicado en venir a desmantelar carros aquí en nuestro sector. Nosotros que salimos de mañana a dejar a nuestros niños, encontramos los carros hasta sin volante. En ese contexto, cualquiera diría que vehículo particular que ronde en la zona, ya sea camioneta o automóvil, así como los que se observa en pantalla, hay que tener precaución. Sin embargo, hacen taxis, delinquen y hacen daño a los pillos. En zozobra permanecen los vecinos debido a estos acontecimientos. Hace unos 10 años atrás, este sector era muy tranquilo. Hoy por hoy es difícil estar tranquilo o dejar algún vehículo aquí. Tenemos cámaras que supuestamente pertenecen al ECU 911, pero no sirven. Los vecinos tratan de reunirse, pero lamentablemente si los delincuentes vienen con armas, es complicado uno levantarse. Piden los moradores que la autoridad policial recorra las calles de su sector Guamaní Alto y se detenga cuanto vehículo sospechoso cruce por los pasajes hasta la calle Leopoldo Chávez. Esperan que solo de esa manera los asaltos disminuyan. Informó Javier Rosero. Mientras que en el sur de Quito fueron detenidas en flagrancia tres mujeres por el presunto delito de hurto. El accionar de las señoras quedó registrado en las cámaras de seguridad. Al parecer sería el modus vivendi de estas tres mujeres, aunque dicen que son seis, quienes visitan despensas, mini markets y tiendas grandes donde bajo la fachada de hacer compras y al percatarse que no hay testigos, dos de ellas camuflan entre sus prendas de vestir productos alimenticios básicamente enlatados. Las mismas betas que aplicaron en Mini Atahualpa aplicaron en Mini Comité del Pueblo. Las mismas betas. Esta vez aplicaron llevándose a Túnez. Pero tendrían afición por una cadena en especial. Según la denuncia del administrador, las tiendas han sido visitadas por las señoras en el norte, centro y sur de Quito. Al realizar un cotejamiento de las cámaras de seguridad, llegaron a la conclusión que son las mismas. Estas tres mujeres ya habían venido haciendo lo mismo en días anteriores. El modus operandi: recorren las perchas buscando lo que pueden llevarse sin levantar sospechas. Al final, cuando tienen todo lo necesario, compran lo menos costoso y abandonan la tienda y salen con la frente en alto. De acuerdo a las videocámaras que tenemos, se les encuentra con ciertos productos pertenecientes a este local. Uniformados del distrito Eloy Alfaro, tenían varias denuncias de robos bajo la modalidad de hurto, o también conocido como descuideros. Agentes que patrullaban por el sector de Chiriyacu fueron advertidos de la presencia de las mujeres. Al ser interceptadas, les encontraron productos comestibles que no justificaron su compra. Se les cogió en delito flagrante, por lo que se procede a la detención de las tres ciudadanas mujeres. Dos cuentan con antecedentes por robo agravado y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En Quito informó Iván Casamen. Tres sospechosos de haber participado en el robo a pasajeros de un bus interprovincial fueron detenidos. Uno de los afectados relató el momento de terror que vivieron al interior de la unidad. Lo que parecía un viaje seguro, la delincuencia acabó con la tranquilidad de los pasajeros que viajaban con destino a Riobamba. Dos mujeres fueron las impulsadoras del violento robo cuando aún no llegaba el nuevo día. Luego de unos 30 minutos de haber salido de la terminal de Quitumbe, empezó la pesadilla para los usuarios. El bus se detuvo a recoger a supuestos viajeros, sin saber que eran parte de la banda. Y apenas hablaron estas chicas que tenían cuchillos y navajas, hubieron más delincuentes, digamos, y empezaron a amedrentarlos. Al chofer le obligaron a que apague las luces y circule a baja velocidad, mientras ellos iban de asiento en asiento cobrando los pasajes, recopilando celulares. Según uno de los afectados, que se atrevió a poner la denuncia, eran al menos 8 los delincuentes que les pusieron a temblar. Uno del susto no sabía qué hacer,
veíamos cómo venía de uno en uno y les iban robando sus celulares. Al joven le rompieron la ceja y salió lastimado parte del rostro. A pesar que nadie puso resistencia, muchos fueron golpeados y agredidos verbalmente. Aunque la unidad siguió con su ruta, varios pasajeros prefirieron quedarse. Nuestras maletas estaban en el piso. Se agacharon y en ese momento me dieron con esa pistola. Agentes de la policía lograron la captura de 3 sospechosos, 2 de ellos menores de edad, quienes fueron reconocidos por la víctima. Los sospechosos circulaban en un auto. El conductor, al notar la presencia policial, intentó tomar un atajo. En el interior del vehículo no encontramos armas, simplemente los teléfonos que habían sido sustraídos de las víctimas. La policía presume que serían parte de una banda dedicada a diferentes delitos. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, el plan Escuela Segura será ahora un programa que involucrará a toda la comunidad educativa. ¿Cómo se enfrentará a las bandas delictivas? Les contamos en breve. Tres docentes vivieron un momento de terror cuando fueron secuestrados por sujetos desconocidos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Minutos más tarde se logró liberarlos, pero se llevaron el vehículo en el cual se movilizaba. Eran 2 mujeres y un hombre, todos docentes de un plantel educativo fiscal situado en el Fortín. Era el mediodía de este miércoles, los maestros llegaron hasta el plantel a bordo de un vehículo. A pocos metros de ingresar fueron sometidos por sujetos no identificados. Entonces fueron abordados por 2 tricimotos, una se encuentra sin placas de lo que hemos podido observar en los videos. Les sustuvieron a las 2 profesoras dentro de la tricimoto y al señor fue llevado en el vehículo. Inmediatamente se dio paso a varios operativos de búsqueda por parte de la Policía Nacional. Minutos más tarde encontraron a las 2 maestras quienes habían sido liberadas en el noroeste de la ciudad. En este momento hemos realizado varios allanamientos en el distrito, en el sector de Nuevo Guayaquil, en el sector de su vivienda, para poder determinar los responsables de este hecho. Mientras tanto, el conductor del vehículo fue abandonado cerca a un centro comercial en el centro norte, donde luego solicitó ayuda a la policía del sector. Tras varios operativos y allanamientos, se logró la detención de 2 sujetos quienes portaban un arma de fuego de largo alcance en su poder. En este caso está adaptada para 9 milímetros, hay 10 municiones, 2 dispositivos móviles. Se va a realizar las respectivas investigaciones por parte de las unidades investigativas para ver si están o no involucradas en este hecho. Informó José Morales. Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervinieron en el Centro de Prohibición de Libertad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Encontraron armas blancas y celulares. Entraron en horas de la madrugada para tomar el control de este centro de privación de libertad ubicado en Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos. Elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional aislaron a los PPLs y registraron todo el lugar donde encontraron plantas de marihuana, destruyeron un altar a la muerte, decomisaron 50 teléfonos celulares, 170 sobres con droga y armas blancas que tenían ocultas. Y en efecto se han encontrado caletas guardando armas blancas y celulares al interior de los pabellones, así como en los patios exteriores del CPL. Este centro carcelario alberga 680 personas privadas de libertad y fue necesario la utilización de maquinaria para retirar los escombros que recogieron los uniformados como parte de la limpieza y orden de los pabellones. Hasta el momento ha sido una intervención limpia, una intervención exitosa y la colaboración de las personas privadas de la libertad, y no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. Este es el 20º centro de privación de libertad intervenido por las Fuerzas Armadas y quedará bajo vigilancia para mantener el control hasta nuevas disposiciones, informó Martín Soto. 2 intentos de suicidio se registraron este miércoles en el nuevo puente sobre el río Chiche. Afortunadamente, la Policía Nacional impidió las tragedias. Todo quedó grabado gracias al sistema de videovigilancia del ECU 911.
La escena nuevamente es el puente sobre el río Chiche. Este miércoles hubo dos intentos de suicidio. El primero a las 5 de la tarde con 13 minutos. Un ciudadano en medio de un fuerte cuadro de depresión se derrumbó en el filo de la estructura. Lloraba. Fue asistido por personal de la policía y llevado en un patrullero. Después, una nueva alerta. 5 de la tarde, 42 minutos. El ciudadano llegó en bicicleta. Se bajó de ella, se paró muy cerca de las barandas. Y mientras suspiraba, tres uniformados lo ayudaron. Conversaron con él e impidieron que se lance del puente, que tiene una altura de unos 150 metros. Estos videos fueron proporcionados por el sistema de videovigilancia del EQ911, quienes alertan de estas novedades para una inmediata respuesta de los uniformados. Ese puente es conocido por una serie de hechos autolíticos. El pasado 3 de enero, una joven de 14 años se quitó la vida tras lanzarse al vacío. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver, el presidente de la República, Daniel Noboa, rechazó las graves acusaciones de parte de la asambleísta correísta Mónica Palacios en contra de la ministra de Gobierno. Los detalles en breve, aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. Atención, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia y con esto Ecuador se convierte en el noveno país del mundo y el segundo en América Latina en legalizar esa práctica. La decisión se desprende tras el pedido de Paola Roldán, quien podrá poner fecha para acceder a una muerte digna. Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Se trata de una decisión histórica. La Corte Constitucional aprobó este miércoles la despenalización de la eutanasia tras la demanda de Paola Roldán, de 42 años, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable que la tiene postrada en una cama con el 95% de discapacidad. Su cuerpo empezó a rechazar la comida intravenosa, por lo que lleva semanas viviendo a base de sueros. Dijo estar muy emocionada por la decisión de los magistrados. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. El padre de Paola se mostró conmovido, a la vez que expresó su respaldo frente a la decisión de su hija. Eso es fuertísimo. Pero ahí estamos, apoyándola a Paola. Esta lucha inició hace 5 meses, cuando se mediatizó el caso, pues Roldán presentó una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del COIP, que amenaza con procesar por homicidio simple a quien mate a otra persona, cuya pena será de 10 a 13 años. La decisión de la Corte indica que la presente sentencia tendrá efectos inmediatos, de modo que no se podrá sancionar a quien ejecute la conducta penal tipificada en el mencionado artículo. Pero ¿cuáles son las condiciones que establece el organismo para la eutanasia? Cuando el sujeto pasivo es quien solicita por sí mismo o a través de su representante morir por padecimiento intenso, producto de una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable. Todas las condiciones están ahí y por lo tanto Paola, el momento que decida, ya puede ejercer su derecho protegida por la sentencia de la Corte Constitucional. En su fallo, la Corte también expresa disponer al defensor del pueblo en un plazo máximo de 6 meses. Prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos. Asimismo, disponer al Ministerio de Salud Pública, en el plazo máximo de 2 meses, expida un reglamento que regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia. Tras aquello, la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 1 año, deberá expedir una ley. Es clara esa primera parte, ya está despenalizado, eso no hay discusión. No hay dependencia de un reglamento. Lo que pasa es que hay que asegurar, en condiciones generales, que esto se pueda hacer. Informo, Marilyn Jaramillo. El plan Escuela Segura será ahora un programa que involucrará a toda la comunidad. El Ministerio de Educación ultima los detalles y lo que se busca es que las bandas delictivas no recluten a menores. Si bien los estudiantes han podido regresar a clases presenciales, el gobierno trabaja en un programa de seguridad en los espacios educativos. Esto luego de identificar cómo operan las bandas delictivas que reclutan a los menores. Hay 3 cosas que los DDOs le ofrecen a nuestros niños, niñas y adolescentes: dinero,
seguridad y sentido de pertenencia. Las cifras sobre jóvenes que están delinquiendo preocupa. De hecho, un reporte que hace la Policía Nacional hace junio del año 2023 dice que aproximadamente 1.300 estudiantes, ¿no?, están involucrados en problemas respecto de portación de armas y otros delitos relacionados al involucramiento con bandas delictivas. Ante ello, el plan de escuelas seguras se transformará ahora en un programa donde toda la comunidad esté involucrada. Nos interesa que no solo la escuela sea este lugar donde tengamos ciertos mecanismos que nos permitan garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también que los barrios, las comunidades, las ciudades estén aptas para que puedan brindar protección y seguridad a nuestros niños. El trabajo ya ha comenzado y existe un plan piloto en Guayaquil en la Escuela Leonidas García, institución a la cual perteneció un profesor que fue asesinado. Y son los estudiantes los que están siendo investigados. Este programa de seguridad ya no abarcará solo 220 instituciones, sino más de 700. El mismo buscará dar más oportunidades a los jóvenes. Se generen actividades como la jornada extendida, donde nuestros chicos y chicas puedan tener actividades deportivas, actividades culturales, tecnológicas, entre otras, donde además, fortaleciendo esas capacidades, puedan obtener nuevas competencias que les permita desplegar otras posibilidades en sus proyectos de vida. Informó Valeria Navarro. Evaluación a los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito y pruebas de confianza a los agentes civiles son parte de las acciones que implementará el nuevo director de la institución, Washington Martínez. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha estado en el ojo del huracán por denuncias de presuntos actos de corrupción y ahora tiene un nuevo director. Se trata de Washington Martínez, el tercero en asumir el cargo en menos de un año de la actual administración municipal. Su plan de trabajo se enfocará en varios aspectos. El primero consiste en la reestructuración de la institución. Especialmente en el tema de los sectores de confianza de la administración del director, ¿no? No sé si a lo mejor sea, quisiera no que se especule, pero iremos en el camino cambiando a diferentes funcionarios. En este proceso de depuración y reestructuración de la AMT, los agentes civiles de tránsito se someterán al polígrafo. Para su aplicación aún hay una disyuntiva que deberá ser resuelta mediante un análisis jurídico de la Procuraduría. Necesitamos pruebas psicológicas, pero ¿por qué no hacer el estudio socioeconómico que habla o que se presenta en Policía Nacional? Y posterior de eso terminar con pruebas de confianza. El reto para el nuevo director es impulsar el plan de carrera para los agentes civiles, establecido en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOB, que ha sido una deuda pendiente desde la creación de la institución. No tengo otra alternativa, pero no es una decisión municipal, no es una decisión del director del Cuerpo de Agentes de Tránsito, sino es una decisión que va mucho más allá. Hay otros temas que deberán ser resueltos. Un nuevo contrato para la adquisición de uniformes que fue dado de baja por la entidad, tras detectar inconsistencias, y otro proceso para dotar a los agentes de implementos tecnológicos. Que se compren las body cams, las cámaras de cuerpo, que son las cámaras que permanentemente las tiene que utilizar un agente para evitar que haya pues algún tipo de irregularidad. Los ciudadanos piden mejoras y más controles. A los agentes de tránsito deberían implementar cada mes, creo, capacitaciones. Tener más control cuando hacen la aceptación de los que ingresan. Informó Priscila Cadena. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, con 76 votos a favor, ratificar el acuerdo comercial entre Ecuador y China, el cual entrará en vigencia con más de 800 productos ecuatorianos con exenciones. ¿Cuáles son? Enseguida les contamos. Con 76 votos a favor, 23 en contra y 35 abstenciones, provenientes en su mayoría del correísmo, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ratificar el acuerdo comercial entre Ecuador y China. Se ha hecho esto un trabajo técnico, es un trabajo técnico y jurídico que sobrepasa ideología, bandera, color, partido. Un paso muy importante para el Ecuador, estar integrado con la segunda economía mundial y con el primer socio comercial, que es la China. Este tratado de libre comercio, a decir de la ministra de Producción, Sonsoles García, conlleva múltiples oportunidades y retos para el sector exportador.
El acuerdo comercial con China nos va a permitir entrar a un mercado de más de 1.400 millones de personas. Tenemos la potencial creación de más de 50.000 empleos, con un crecimiento de más de 32% de nuestra oferta exportable. Los opositores al acuerdo comercial con China señalaron que Ecuador no cuenta con los mecanismos para competir en igualdad de condiciones con el gigante asiático. Y va a venir consecuencias graves porque se va a destruir la industria nacional de los pequeños y medianos productores. No es un buen negocio para el Ecuador. Vamos a acabar con la industria nacional por más cuidado que le pongamos al tema textiles. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jonathan Parra, desmintió este argumento e indicó que el acuerdo cuenta con múltiples salvaguardas para productos con sensibilidades. Estaban excluidos 828 partidas de productos sensibles. Estamos hablando del propio zapato, que en este momento hay una industria que tiene que ser fortalecida en el Ecuador. No va a haber problemas para efectos de la industria. Hemos conversado con todos los sectores industriales. No hay ningún problema con la pesca, no hay ningún problema con los plásticos, no hay ningún problema con esos residuos que se hablan. Eso no es así. Hay que estar bien informado. El Tratado de Libre Comercio entrará en vigencia a partir de su ratificación y, según sus impulsores, beneficiará al 70% de pequeños y medianos exportadores. Informó Álvaro Terán. José Swing asume temporalmente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia en reemplazo de Iván Saquicela, quien prefirió renunciar a la prórroga para evitar que el organismo esté empantanado. Swing reconoció que asume el cargo en momentos difíciles. El impasse interno que vivía la Corte Nacional de Justicia llegó a su fin, una vez que José Swing fue designado como presidente encargado y Emma Tapia como presidenta subrogante. Lo juro. Habíamos estado en una suerte de anomia, con dudas, con incertidumbres, y al final hubo luz en ese túnel oscuro que pretendía iba a prolongarse. La decisión unánime del Pleno de la Corte ubicó a Swing en la presidencia, luego que Iván Saquicela prefirió dar un paso al costado. Sin embargo, de que a mí me asiste la razón y el derecho, yo creo que la única forma de dar un paso a un consenso y a un diálogo a la Corte es con mi renunciamiento personal. Yo celebro, respeto y aplaudo gestos como el del doctor Iván Saquicela al haber permitido precisamente su renuncia, dar un espacio para dialogar y para encontrar un consenso. Atrás se quiere dejar posibles rencillas entre los magistrados y que vengan vientos nuevos. Ese es un escenario poco común. Vamos a trabajar y les pido que trabajemos conjuntamente todos y cada uno quienes hacemos esta Corte Nacional de Justicia. El encargo es en un momento difícil, el encargo es un momento complejo. Si no arrimamos el hombro, difícilmente vamos a poder salir adelante. Por eso invito también al Consejo de la Judicatura que se sume a esta lucha que el señor presidente, el doctor Swing, quiere tenerla en sacar a la Corte Nacional, en sacar a la función judicial adelante. Con el intercambio de togas entre Swing y Saquicela, se selló la transición. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral se alista para la consulta popular y el referéndum que, de ser notificados en estos días por el presidente de la República, Noboa, se lo realizará a mediados del mes de abril. El Consejo Nacional Electoral está listo para arrancar con la convocatoria a elecciones por consulta popular y referéndum. Solo faltaría el decreto ejecutivo de Daniel Noboa ratificándose en las 10 preguntas de la consulta popular o si alguna de ellas la elimina. Efectivamente, la Corte Constitucional ya nos notificó
con la consulta que corresponde al referéndum que nace desde la Asamblea Nacional. Estamos ya notificados de ese lado. Lo que estaría pendiente es que nos notifique la Corte Constitucional con las preguntas que ha planteado el Ejecutivo. Sobre el referéndum ya está corriendo el plazo, que son 45 días. Con la intención de que los dos procesos, el referéndum y la consulta popular emitida por o pedida por el Ejecutivo, coincidan con el mismo día de elecciones, nosotros tendríamos que en el plazo máximo de 15 días, a partir de que se nos notifique con la consulta popular, declararnos en inicio de periodo electoral y desde esa fecha ir ya a las urnas en el plazo de 60 días. Con estos cálculos, el CNE estima que los ecuatorianos serán convocados a las urnas a mediados de abril. Hemos planificado que todas vayan en una sola papeleta, obviamente con la distinción que uno es el referéndum y las otras son parte de la consulta popular. Pero, ¿cuánto costará la consulta? Un presupuesto aproximado de 58 millones de dólares para que luego el Pleno pueda aprobar este presupuesto. La presidenta Diana Tamaín adelantó que los ecuatorianos que se encuentran en el exterior también participarán de este proceso y el voto será presencial. Sujetos políticos pueden inscribirse, ya sea para hacer campaña por el sí o por el no. El referendo propone modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas den su apoyo complementario a la Policía Nacional, mientras que las 10 preguntas de la consulta popular abarcan control de armas, incremento de penas, que la policía pueda usar el armamento incautado, que el Estado sea propietario de los bienes de origen ilícito, la extradición de ecuatorianos, judicaturas especializadas, inversión y el trabajo por horas. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, rechazó las graves acusaciones de parte de la asambleísta correísta Mónica Palacios en contra de la ministra de Gobierno en la investigación que se hace por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¡No! ¡No! ¡Me estoy jugando la vida! La comisión legislativa que investiga el asesinato al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue incidentada tras acusaciones graves por parte de la legisladora del correísmo Mónica Palacios hacia la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder. ¿Por qué? Porque están incumpliendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo incumbo a nadie. No, no, me estoy jugando la vida persiguiendo. No, señora, no le admito. Por este hecho, hasta el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció a través de las redes sociales. Este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcoterrorismo. La ministra Mónica Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Esta es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Las hijas de Fernando Villavicencio, que estuvieron presentes en la sesión, criticaron la falta de profesionalismo de la legisladora Mónica Palacios. La razón por la cual se crea esta comisión, que para mí, de alguna forma, pensé que podría servir para algo y me doy cuenta y nos damos cuenta que es una payasada, que son faltas de respeto. La ministra de Gobierno en su comparecencia señaló lo siguiente. Estamos investigando un asesinato, es una cosa muy seria. Ese asesinato se tiene que esclarecer y Fernando Villavicencio no murió porque el carro estuviera dañado, murió por una bala y lo que tenemos que encontrar no solo es al autor material, sino al o los autores intelectuales. Además, indicó que la situación de seguridad a funcionarios también es crítica. He visto la angustia de nuestro director general de inteligencia pidiendo seguridad por muchos de ustedes. No tenemos dinero para más carros blindados. Esa es nuestra realidad. Por las graves acusaciones de la asambleísta Mónica Palacios contra la ministra de Gobierno, la legisladora será llevada al Comité de Ética por el Movimiento Construye. ¡Estoy jugando la vida! Informó Valeria Navarro. ¡No! El veto presidencial a la ley para enfrentar el conflicto armado generó un remezón en Asamblea Nacional, que el próximo viernes sesionará para resolver las objeciones del Ejecutivo en el proyecto que busca incrementar el impuesto al valor agregado IVA.
Tras el veto parcial del Ejecutivo a la ley que buscaba incrementar el IVA, la Comisión de Desarrollo Económico resolvió con 5 votos a favor y 3 abstenciones ratificarse en lo actuado por el Pleno. Cumpliendo con la normativa legal vigente, vamos a llevarlo nuevamente a exponer en el Pleno de la Asamblea Nacional y apoyar la medida del presidente. Con esta decisión en firme, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó al Pleno de la Asamblea a sesionar para analizar la propuesta de Daniel Noboa. Es un derecho el presidente el veto, es un derecho el presidente. Ha cogido su derecho, lo ha cogido. La Asamblea tiene 2 opciones, o ratificarse en el texto original o allanarse el veto del presidente. El Partido Social Cristiano teme que ninguno de estos 2 escenarios pueda darse y el IVA se incremente por ministerio de la ley. Ahí el presidente de la República tiene la potestad de, después de 30 días de haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, publicar en el registro oficial tanto el informe de la Asamblea como su veto. Para rechazar el IVA son necesarios 92 votos, es decir, 9 más de los 83 a los que se llegaron el pasado martes. Ante ello, el correísmo anunció que buscará negociar con otras bancadas. 83 votos en contra y 9 abstenciones, ojo, 2 ausencias. Ahí están ya más de 92 votos. El oficialismo también está conversando con otros legisladores a fin de incrementar sus votos y allanarse así al veto presidencial. Pero ya tenemos un porcentaje de votos avanzados que yo creo que el día de mañana nos van a seguir respaldando y nos van a permitir salir airosos con el IVA, que es lo que pide nuestro presidente. La sesión del Pleno se llevará a cabo este viernes. Identificar 38 cuerpos tras realizar autopsias a las víctimas de los incendios que afectaron la región de Valparaíso. Esto mientras en Pakistán una ola de atentados deja al menos 20 fallecidos. Más en el siguiente resumen. La cifra de fallecidos a causa de los incendios en la región de Valparaíso, en Chile, se mantiene en 131. Así lo informó el Servicio Médico Legal del país, que indicó que se han practicado 82 autopsias, dando con la identidad de 38 cuerpos. Aproximadamente 20 de ellos ya han sido entregados a sus familiares. En medio de la catástrofe, parte de los damnificados pasan la noche a la intemperie, tras haberlo perdido todo. Además, se denuncian intentos de robo por parte de antisociales que aprovechan la ausencia del servicio de energía eléctrica para hacer de las suyas. Un deslizamiento de tierra en Georgia, Europa, dejó sepultados 4 viviendas en el pueblo de Gergeti, en la región de Imericia. Las casas colapsaron, acabando con la vida de 6 personas, mientras que 5 se encuentran desaparecidas. Cerca de 200 elementos, entre bomberos y rescatistas, continúan con las labores de búsqueda para dar con el paradero de las 5 personas restantes. Varios ataques con explosivos han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos en Pakistán, cerca de las oficinas de candidatos electorales, cuando en el país están por realizarse las elecciones legislativas y provinciales. 2 candidatos han fallecido producto de los ataques y se registran más atentados contra decenas de postulantes. Este panorama de violencia se ha encrudecido en el país desde el encarcelamiento del ex primer ministro Imran Khan, que fue cesado por el parlamento y sentenciado a 10 años de prisión. Informó Edwin Benalcázar. Amigos, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande.